voy a ser muy breve para presentar al ministro consejero. Él está en lugar del embajador representándolo. Cuando el embajador está fuera del país, él es quien queda a cargo de la embajada. Esas son un poco sus funciones. Prometo ser sumamente breve, así él tiene el tiempo para hablarles, que lo van a aprovechar mucho más que el tiempo que les pueda dedicar yo. Pero baste decir que es realmente un especialista en Latinoamérica. Él estuvo asentado en 5 países ya latinoamericanos y proviene de California, en donde hay una gran comunidad latinoamericana. Así que siempre un gusto escucharlo hablar en estas temáticas. Pero sin más, entonces les presento a Thomas Kelly, nuestro ministro consejero. Bueno, muchas gracias, Gastón, y gracias a todos ustedes por estar presentes. Debo decir que realmente estoy impactado que hay tanta gente acá. Me imagino que alguien me sigue que va a hablar y por eso ustedes están acá. Quisiera agradecer a los doctores De Vicenza y, por supuesto, al doctor Cachiero Frías por su gentil invitación. Es particularmente significativo para mí el poder intercambiar ideas con futuros diplomáticos y líderes como ustedes. Hace casi 2 años que estoy en la Argentina. Me atrevería a decir que estos son tiempos de mucho dinamismo y apasionantes para la región, tiempos que ofrecen grandes esperanzas y expectativas. Pero tengo que decir que también son tiempos de grandes desafíos, a medida que los gobiernos y las sociedades luchan por hacer realidad la promesa y concretar los beneficios de seguridad, libertad y oportunidades que el ejercicio de la democracia debiera brindar a sus pueblos. Las consecuencias de una crisis económica histórica se sienten en todo el hemisferio y imprimen nuevas presiones sobre pueblos y gobiernos que ya están sobreexigidos. La seguridad y protección de nuestros ciudadanos es puesta en riesgo por el tráfico de drogas, la anomía y un sinnúmero de otras amenazas. Nuestro desafío energético nos presenta la oportunidad de desatar nuestro potencial económico conjunto, aumentar nuestra seguridad y proteger nuestro planeta. Y creo que es importante tratar en forma pragmática las cuestiones que enfrentan los pueblos del continente americano en la actualidad, dejar atrás los argumentos ideológicos del pasado y enfocarnos en vez en el modo en que podemos trabajar conformando asociaciones efectivas en múltiples áreas. Para comenzar la exigente tarea de avanzar en el tratamiento de la crisis económica, del futuro energético y climático, y en cuestiones relacionadas con la seguridad de los ciudadanos. Estos son tiempos propicios para considerar nuestra relación bilateral, ya que nuestros dos gobiernos construyen base de vínculos del pasado y identifican nuevas áreas concretas de colaboración con la asunción del nuevo gobierno en Washington. El presidente Barack Obama completó 100 días en su cargo hace alrededor de una semana. El presidente Obama asumió con el compromiso de restablecer la relación de los Estados Unidos con el mundo, reparar alianzas y construir asociaciones para lidiar con amenazas y preocupaciones globales. Lo expresó claramente durante su discurso de asunción al pueblo estadounidense y al mundo, que Estados Unidos es un país amigo de cada nación y de cada hombre, mujer y niño que busque un futuro de paz y dignidad. Y nuevamente estamos listos para guiar. En su segundo día de funciones, el presidente sostuvo los valores de los Estados Unidos a la vez que protegió nuestras Fuerzas Armadas y la seguridad nacional al firmar los decretos para cerrar el centro de detención en la bahía de Guantánamo y prohibir la tortura.
prohibió las técnicas avanzadas de interrogación que fueron autorizadas bajo la administración anterior y dejó en claro que los Estados Unidos no toleran la tortura. Durante sus primeros 100 días en funciones, el presidente, junto con todo su equipo de política exterior, incluyendo a nuestros diplomáticos en la vanguardia, establecieron contacto de manera directa con los pueblos y los líderes del mundo y han demostrado que los Estados Unidos se basarán en la fortaleza, la visión y el respeto para que el progreso sea posible. Nuestro presidente y su equipo están en comunicaciones con Argentina como parte de este esfuerzo. La reunión entre la presidente Fernández de Kirchner y nuestro vicepresidente Biden en Chile fue un excelente comienzo, así como cuando el presidente Obama pudo hablar con la presidenta Fernández de Kirchner tanto en la cumbre del G20 en Londres como en la cumbre de las Américas en Puerto de España. La reciente cumbre de las Américas es digna de mención por lo que implicará para las relaciones entre los Estados Unidos y la totalidad de Latinoamérica. Fue la primera oportunidad para el presidente Obama de conocer a muchos de los líderes de la región. Nuestro gobierno está muy animado con los resultados. Los líderes del hemisferio acordaron, en palabras del presidente Obama, trabajar juntos en áreas en que tenemos intereses mutuos y más que disentimos, poder disentir respetuosamente. Nuestro presidente destacó que no hay socios mayores y menores en el continente, solo somos socios, comprometidos a avanzar en una agenda común y superar desafíos comunes. Aquí en Argentina, esa agenda común es particularmente rica. Nuestros dos países tienen importantes responsabilidades de liderazgo a fin de satisfacer las necesidades de nuestros ciudadanos, personas con preocupaciones reales referidas al crecimiento económico, la equidad, el medio ambiente, la democracia, los derechos humanos y la seguridad. Nuestros dos países poseen la gran fortuna de contar con amplios recursos, capital humano para crear soluciones. No toleran la tortura. Durante sus primeros 100 días en funciones, el presidente, junto con todo su equipo de política exterior, incluyendo a nuestros diplomáticos en la vanguardia, establecieron contacto de manera directa con los pueblos y los líderes del mundo y han demostrado que los Estados Unidos se basarán en la fortaleza, la visión y el respeto para que el progreso sea posible. Nuestro presidente y su equipo están en comunicaciones con Argentina como parte de este esfuerzo. La reunión entre la presidente Fernández de Kirchner y nuestro vicepresidente Biden en Chile fue un excelente comienzo, así como cuando el presidente Obama pudo hablar con la presidenta Fernández de Kirchner tanto en la cumbre del G20 en Londres como en la cumbre de las Américas en Puerto de España. La reciente cumbre de las Américas es digna de mención por lo que implicará para las relaciones entre los Estados Unidos y la totalidad de Latinoamérica. Fue la primera oportunidad para el presidente Obama de conocer a muchos de los líderes de la región. Nuestro gobierno está muy avanzado y identifican nuevas áreas concretas de colaboración con la asunción del nuevo gobierno en Washington. El presidente Barack Obama completó 100 días en su cargo hace alrededor de una semana. El presidente Obama asumió con el compromiso de restablecer la relación de los Estados Unidos con el mundo, reparar alianzas y construir asociaciones
para lidiar con amenazas y preocupaciones globales. Lo expresó claramente durante su discurso de Asunción al pueblo estadounidense y al mundo, que Estados Unidos es un país amigo de cada nación y de cada hombre, mujer y niño que busque un futuro de paz y dignidad. Y nuevamente estamos listos para guiar. En su segundo día de funciones, el presidente sostuvo los valores de los Estados Unidos a la vez que protegió nuestras Fuerzas Armadas y la seguridad nacional al firmar los decretos para cerrar el centro de detención en la bahía de Guantánamo y prohibir la tortura. Prohibió las técnicas avanzadas de interrogación que fueron autorizadas bajo la administración anterior y dejó en claro que los Estados Unidos ser muy breve para presentar al ministro consejero. Él está en lugar del embajador representándolo. Cuando el embajador está fuera del país, él es quien queda a cargo de la embajada. Esas son un poco sus funciones. Prometo ser sumamente breve, así él tiene el tiempo para hablarles, que lo van a aprovechar mucho más que el tiempo que les pueda dedicar yo. Pero basta decir que es realmente un especialista en Latinoamérica. Él estuvo asentado en 5 países ya latinoamericanos y proviene de California, en donde hay una gran comunidad latinoamericana, así que siempre un gusto escucharlo hablar en estas temáticas. Pero sin más, entonces les presento a Thomas Kelly, nuestro ministro consejero. Bueno, muchas gracias, Gastón, y gracias a todos ustedes por estar presentes. Debo decir que realmente estoy impactado que hay tanta gente acá. Me imagino que alguien me sigue que va a hablar. Y por eso ustedes están acá. Quisiera agradecer a los doctores De Vicenza y por supuesto al doctor Cachero Frías por su gentil invitación. Es particularmente significativo para mí el poder intercambiar ideas con futuros diplomáticos y líderes como ustedes. Hace casi 2 años que estoy en la Argentina. Me atrevería a decir que estos son tiempos de mucho dinamismo y apasionantes para la región, tiempos que ofrecen grandes esperanzas y expectativas. Pero tengo que decir que también son tiempos de grandes desafíos, a medida que los gobiernos y las sociedades luchan por hacer realidad la promesa y concretar los beneficios de seguridad, libertad y oportunidades que el ejercicio de la democracia debiera brindar a sus pueblos. Las consecuencias de una crisis económica histórica se sienten en todo el hemisferio y imprimen nuevas presiones sobre pueblos y gobiernos que ya están sobre exigidos. La seguridad y protección de nuestros ciudadanos es puesta en riesgo por el tráfico de drogas, la anomía y un sinnúmero de otras amenazas. Nuestro desafío energético nos presenta la oportunidad de desatar nuestro potencial económico conjunto, aumentar nuestra seguridad y proteger nuestro planeta. Y creo que es importante tratar en forma pragmática las cuestiones que enfrentan los pueblos del continente americano en la actualidad, dejar atrás los argumentos ideológicos del pasado y enfocarnos en vez en el modo
en que podemos trabajar conformando asociaciones efectivas en múltiples áreas para comenzar la exigente tarea de avanzar en el tratamiento de la crisis económica, del futuro energético y climático, y en cuestiones relacionadas con la seguridad de los ciudadanos. Estos son tiempos propicios para considerar nuestra relación bilateral, ya que nuestros dos gobiernos construyen base de vínculos de paz.